Brasil, las organizaciones revolucionarias de San Francisco de Macorís y el movimiento popular Franco Macorizano exigen la libertad inmediata del compañero Ariel Paulino y otros compañeros que en el día de hoy también han sido arrestados por parte de la policía. Nosotros entendemos que esa no ha de ser la respuesta que den las autoridades franco-macorizanas ante los justos reclamos que vienen demandando desde hace años las organizaciones populares de esta ciudad y de otros municipios que también se han sumado a esta justa lucha, como son los municipios de Villarriba, Pimentel y el municipio de Salcedo. Entendemos nosotros también el municipio de La Guarana, entendemos nosotros que las autoridades han tenido tiempo más que suficiente para darle salida a estos problemas que son repetitivos y que en cada jornada de huelga se comprometen a resolverlo y jamás cumplen con estas demandas del pueblo franco-macorizano. Entendemos nosotros que el compañero Ariel Paulino no tiene una acusación que amerite su apresamiento y demandamos entonces la libertad inmediata del mismo. Las organizaciones Fuerza de la Revolución, Movimiento Popular Dominicano, Partido Comunista de los Trabajadores, Partido Comunista Marxista-Leninista, Partido Comunista Maoísta, Movimiento Patria para Todo, Movimiento de Integración Social, Colectivo de Organizaciones Populares, Movimiento Camañita, Fuerza Juvenil Dominicana, Frente de Lucha de Unidad y Progreso, Frente Estudiantil de Liberación Amia Bel Hasbún, Frente Amplio de Lucha Popular y el Frente Estudiantil Revolucionario, estamos demandando, repito, la puesta inmediata en libertad del compañero Ariel Paulino y de los demás compañeros que en el día de hoy han sido arrestados por la policía.